Hola chicos, bienvenidos todos a un nuevo episodio. En el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo muy pedido por todos vosotros, que es el vídeo de I'm Mexican. Del canal de Hunters, y espero que les guste este vídeo. A ver, vamos a ver de qué se trata. Ya lo saben, suscribiros al canal, regalarme un like, y como siempre los invito a visitar mi canal de la plataforma morada, donde vamos a empezar a hacer directos. Los esperamos. Dedícalo a los haters, a todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes, que el éxito no está disponible en tu región. ¡Wow! Pues mira, se trata de México, pero en todos los países existen estas cosas. Y ahí va, os lo dedico. Ellos sabrán quiénes son. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches, de retos, de motivos para detenerte. Un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días, que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte, no por gusto, por supervivencia. ¡Wala! Me encanta, ya me encantó. Es que son palabras, chicos, llenas de verdad. Casi 2 millones de kilómetros cuadrados de nos esperando ser transformados en cis. Como cuando alguien soñó con protagonizar Star Wars y le dijeron, no puedes, no eres ¡no! O como cuando alguien quiso evolucionar la comida mexicana para llevarla a Nueva York y le dijeron, no puedes, nadie... ¡Ay, madre del amor hermoso! A veces, chicos, es necesario ese no para que tú pilles el impulso, para que te pongas tú por encima de todo eso, porque tú crees en ti, crees en tu talento. A veces esos no ayudan, ¿eh? Ayudan a que tú luego seas mucho mejor. Paga tanto por unos tacos. O esa vez que alguien quiso protagonizar un show en Broadway y le dijeron, no puedes, allá hay gente más talentosa. O como cuando alguien se imaginó jugando con los mejores jugadores del mundo en el club más importante y le dijeron, no puedes. ¡Oh, Tito! ¡Por el amor de Dios, es Ronaldo! No eres tan bueno. Pues otra vez que alguien soñó construir robots para mandarlos a Marte y le dijeron, no puedes, eso es para genios. Después de docenas de puertas cerradas, inevitablemente aprendes a tocarlas. Así que no, no necesitas contactos, no necesitas dinero, no necesitas el camino fácil, porque en México las oportunidades no se encuentran, se crean. ¡Wow! ¡Qué pedazo de vídeo! Chicos, tenían razón. ¡Uf! ¡Madre mía! Te llena esto de energía, madre mía. Es verdad. No tenemos instituciones confiables, ni educación accesible, ni siquiera tranquilidad para salir a la calle. Pero lo que sí tenemos son huevos, y ganas, y hambre, y creatividad, y orgullo, y una envidiable resiliencia a cualquier adversidad de nuestro... Perdón, ¿eh? Y talento. Y talento, tío, talento. Eso es lo que tienen los mexicanos. Talento por todos los poros de la piel. Camino. Si la vida fuera un juego, México sería el nivel experto. El modo más difícil, con más obstáculos, con más enemigos, con más riesgos. Pero si lo pasas, si con tu talento lo pasas, triunfar en el resto del mundo será cosa de niños. Por supuesto va a ser difícil. En el camino te dirán loco, ingenuo. Espera. Ay, está pasando muy rápido lo que pone el escrito. Creído, malinchista, idiota. Pero si aprendes a vivir con eso, si aprendes a esquivar cada piedra, se necesitará un puto meteorito para poder detenerte. Si lo haces bien, te volverás una inspiración para los 120 millones más que aún no creen que sí se puede. Y tanto que sí. ¡Qué maravilla de vídeo! ¡Qué maravilla de vídeo! Gracias, una razón más para no rendirse. Otro ídolo que inspire a seguir brincando muros y tirarlos si es necesario. Así que si tienes una idea, un proyecto o un sueño, no importa qué tan lejano parezca, estás en el lugar indicado para alcanzarlo. ¡Qué maravilla! Y no, no hay meta demasiado grande. ¡Ay! Esa es la youtuber, ¿no? ¡Ay! Que, Yuya. Pues, ay, ahora no me acuerdo, no. Bueno, algo así, no me acuerdo el nombre, pero la analicé en el canal primario, le analicé la voz. No hay logro que esté fuera de tu alcance. No hay competencia que no puedas ganar, ni industria que no puedas conquistar. Hostia. Tú sigue cayéndote, sigue levantándote, sigue cerrando bocas, sigue construyendo puentes y pavimentando caminos. Toma aunque ya. Nadie lo entienda, aunque sea más fácil no hacerlo, aunque sientas que ya no puedes, México vaya. Lleva preparándote desde que naciste para esto. Así que cuando te digan que no puedes simular el espacio, hazlo. Cuando te digan que no puedes cantar frente a Hollywood, hazlo. Amiga, estas es Natalia Lafourcade, que van pasando tan rápido. Están pasando tan rápido, déjame ver, a ver, un segundito, que la quiero mirar. Hollywood, hazlo. Es
Creo yo que es Natalia Lafourcade, o me Cuando te digan que no puedes usar solo luz natural, hazlo. Cuando te digan que no equivoco. puedes ser el mejor bailarín de Inglaterra, hazlo. Cuando te digan que no Madre puedes grabar mía. todo en una sola toma, hazlo. Cuando te digan que no puedes crear shows exitosos en la industria más competitiva, Reina diosa donde las haya. hazlo. Cuando te digan que no puedes dirigir a las mejores orquestas del mundo, hazlo. Cuando te digan que a nadie le interesa la historia de un monstruo y una A mí sí me ha interesado, me encanta, la vi un montón de veces. mujer enamorados, hazlo. Y cuando te pregunten cómo diablos lo hiciste, dilo. I'm Mexican. Toma ya. Toma ya. Qué maravilla de vídeo, me caches en la más. Oh. Qué bueno. Oh, ¿terminó? Porque es que cortito se me... Estos vídeos tendrían que durar muchísimo más. Hagan otro por el amor de Cristo. ¿Escuchas esto? Oh, y te viene un subidón. Te viene un subidón que te comes el mundo. Qué maravilla, chicos. Qué maravilla. Esas son las cosas que tenemos que ver cuando estamos destrozados. Pues no, te pones un vídeo de esto, sales a la calle y te comes el mundo. Qué maravilla, me encantó, me encantó. Tenían razón que lo tenía que mirar, chicos. Qué pasada de video. Muchísimas gracias a todos por recomendarme este video del canal de Hunters. Espero que les haya gustado la reacción. A mí me emocionó muchísimo y me subió el ánimo. Que hoy andaba un poquito así cabizbaja. Pues mira, ya está, ya se me ha pasado la tontería. Muchísimas gracias a todos por estar mirando este vídeo. Ya lo saben, suscribirse al canal, regalarme un like para que YouTube siga promocionando este canal. Otro beso enorme desde Barcelona y hasta el próximo episodio. Ver a empezar. ¡Mexicanos! Hoy nuestra patria nos hace un llamado. Necesitan auténticos patriotas y valientes guerreros. Nuestro deber es defender nuestro país como siempre lo hemos hecho. Que Dios y las gloriosas alas del águila mexicana nos protejan. Va el sonido como increchendo, ¿no? No sé si se dan cuenta como que va aumentando un poquito la intensidad. La intensidad de entrada ya es fuerte, como un discurso, como un alegato, como una voz con rabia. Es una voz con auténtica rabia, ¿no? Por lo menos esa es la sensación que me da a mí en el primer momento. ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! Recordando nuestra historia y las glorias del pasado. Recuerda, oh patria mía, en cada hijo hay un soldado. Los ejércitos aztecas preparados a la vez, enfrentándose a muerte con las tropas de Cortés. Españoles invasores sufrieron embestiduras de los guerreros mexicas usando sus armaduras. En 1810 inicia la independencia, con Hidalgo dando el grito a la carga y sin clemencia. Miles de hombres y mujeres con espíritu valiente murieron por un gran sueño, una nación independiente. 1821, tanta sangre no fue en vano. De la ceniza resurge el Imperio Mexicano. Es fuerte, chicos, es muy fuerte. Madre mía, las imágenes son súper fuertes. Es como explicar la historia, ¿no? La historia de México en minutos. Está, me parece a mí, el mensaje súper bien logrado. Llega mucho. ¿Ves las imágenes? Te detienes en al ver algunas con mucho dolor, ¿no?